La llegada del circo du Grotesque, con todo su maravilloso mundo de realidades y fantasías, atrae a un sinnúmero de espectadores ansiosos de conocer qué extraños seres se ocultan tras las mamparas de la carpa. Compañía, colocar las luces y la improvisada pista para que desfilen los seres más abominables que bailan tras la oscuridad. Los seres humanos somos la perfecta máquina de asesinar. Y el mundo que tocamos con nuestros pies está a nuestra merced. El show, lo aberrante, somos los seres humanos en el maravilloso y fantástico circo du Grotesque de la señorita Loreta. ¡Qué manera de aterrar! ¡Qué manera tan creativa de crear escenarios espeluznantes! ¡Qué forma de utilizar la avaricia y las debilidades humanas para generar cuentos de terror! Una antología de 150 páginas nos muestra el significado de la maldad, nos muestra el significado de qué es aterrar, de dejarte intranquilo e inquieto en la noche. La imaginación, diría Bob Esponja, está llena de sangre en el fantástico show de la señorita Loreta. Vamos a encontrar desde un principio a un asesino serial que amarra a sus víctimas y graba hechos abominables que cuando los conozcas te van a revolver el estómago. Un detective va a tratar de averiguar qué pasa con este asesino. Un final bastante inesperado y bastante creíble que te va a dejar con los pelos de punta. Después, en la trinchera, a veces la mente humana juega con nosotros. A veces hacemos locuras que no sabemos por qué las hicimos. La mente humana es la semilla, es la raíz de la maldad. Y después terminamos en un centro psiquiátrico preguntándonos qué hicimos de mal. Luego viene un muñeco, un ventrílocuo que jugaba con la fama. Lástima que las voces que escuchaba era de un demonio apoderándose de su alma. Un experimento con moscas gigantescas baboseando un líquido verdoso, un líquido viscoso. A veces las bestias son más inteligentes que los seres humanos y nosotros vamos a caer literalmente en una caja de Petri para ser observados. Más adelante vamos a encontrar a una bruja que pide un precio bastante alto por sus servicios. La piedra filosofal, un tesoro egipcio, el mundo de la muerte cuando quieres rescatar a tu mascota, y un mundo terrenal que hay debajo de la tierra, porque si sales, el apocalipsis estará. ¡Oh, qué grandes historias nos presenta Javier Álvarez, Jorge, perdón, Álvarez Lozano! ¡Qué forma tan directa e intuitiva de generar terror! ¡Qué inteligencia hay en estos cuentos! Jorge Álvarez Lozano crea una antología que todo mundo debería de leer, que todo deberías conocer para conocer la naturaleza del terror. Se los aseguro. Mis cuentos favoritos obviamente es el de Servando, es el de La Trinchera, La Decisión. Y créanme, viene acompañado de unas ilustraciones tan macabras como las que les voy a presentar a continuación. Esperen un momento, vean qué imágenes tan tétricas tiene el maravilloso y fantástico Circo du Grotesque de la señorita Loreta. ¿Te quieres aterrar? Esta es tu novela. ¿Te quieres dejar inquieto? ¿Quieres tener pesadillas? Esta es tu antología de cuentos. ¿Quieres conocer un verdadero libro de terror creado por talento mexicano? Esta es tu opción. Aún hay originalidad en el terror, y qué mejor que con las voces mexicanas como Jorge Álvarez Lozano. 10 de calificación, 5 estrellitas en Goodreads, si por algo este libro estuvo en mis mejores lecturas del año pasado. Un besote y un abrazote a todos mis malignos. Espero les haya gustado esta nueva reseña. Y se despide de ustedes Juan Carlos, el administrador de Para Qué Leer. Hasta la próxima y adiós. Y lean, por favor, el maravilloso y fantástico Circo du Grotesque de la señorita Loreta. Y si logran salir de este show, su visión como lectores va a cambiar considerablemente. Bye bye.